Hermanos y hermanas, de nuevo el Señor hoy nos alimenta con su palabra, pan de la palabra. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor, supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida, ven y siéntate a la mesa? ¿No le dirán, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos trabajadores de esta gran viña del Señor, de este gran labrantío del Señor. Somos sus siervos, es decir, sus servidores. Pero debemos hacerlo bien, debemos trabajar bien. Precisamente no estar buscando felicitaciones, no estar buscando siempre figuraciones. Porque mira, Dios quiere que cada uno de nosotros esté en su lugar y prestando su servicio. Y en el reino de Dios, el mismo servicio puede prestar el rey con su cetro y corona que el labrador en su casa sencilla, humilde y su pequeña parcela. Aquel que va por la calle tal vez pidiendo, pero también puede hacer algo muy bello y muy bueno. No olvides que, según la Escritura, una vara sirvió para golpear la roca y brotara el agua. Un barro sirvió para que Jesús untara en los ojos del ciego y él viera. O sea, Dios se quiere servir de nosotros, de nuestra pequeñez, para hacer cada día el bien. El bien hay que hacerlo bien. Es una máxima que debemos siempre tener en cuenta. Que no nos vaya a pasar, me parece que sería muy horrible. En Francia, cuando uno va a cierto cementerio, en París, uno encuentra, lo invitan a ver unas tumbas, sobre todo hay una que llama mucho la atención, porque el epitafio es realmente terrible. A mí me puso a pensar cuando estuve frente a esa tumba y a ese epitafio. Es la tumba de un tipo que fue muy famoso, pero miren lo que dice el epitafio. Aquí yace fulano de tal. Él, el mal, lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. ¡Qué epitafio tan tremendo! Y puede llegar a ser nuestro epitafio. Dios mío, que en mi tumba no vaya a figurar ese epitafio nefasto. Aquí yace fulano o fulana, que el mal lo hizo muy bien. Fue estupendo para robar, para criticar, para chismosear, para odiar. Fue estupendo, el mal lo hizo muy bien, pero el bien lo hizo muy mal. Trabajó muy mal en el hogar, alegaba todo el día. A todo el mundo trataba mal, todo lo estrujaba, nunca vivía contento. Por eso pidámosle al Señor que, como nos enseña el Evangelio, podamos decir, simplemente hacemos aquello que el Señor quiere que hagamos y lo queremos hacer siempre muy bien hecho. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.